El bullying es una situación de acoso físico o psíquico que unas personas ejercen sobre otros. Simplemente eso. Lo que antes llamamos vulgarmente acoso. Bueno, así de primera es difícil. Una pelea puede ser un hecho puntual. Todos en un momento dado podemos tener unas reacciones imprevistas, incontroladas, pero no tiene problema. El problema del acoso es que es continuo. Las personas que hacen lo que ahora llamamos bullying lo hacen simplemente porque ven en el diferente a un enemigo. Entonces, la manera que tienen para protegerse es luchar contra la diversidad. Ese es el problema. Posiblemente el que es diferente. Diferente en cuanto a pensamiento, en cuanto incluso a ideas políticas también. Diferente en cuanto a forma de pensar, normalmente son personas que ven la vida desde otro punto de vista y el que hace bullying normalmente para ellos es un desconcierto. Entonces ellos muestran esa diferencia como una sensación a la que hay que atacar, lo hacen haciendo daño. Bueno, hay que tener mucha personalidad para que un pequeñajo, para que un niño muestre que está siendo atacado, porque en el fondo muchas veces los críos piensan que ellos son los culpables de recibir el ataque de los demás. Ese es el gran problema. El bullying, por ejemplo, lo que genera mucho malestar en el niño porque el propio crío agredido se siente responsable de la situación y es incapaz muchas veces de pedir ayuda. Por eso a veces el bullying es muy difícil de detectar. Es muy, muy difícil porque el propio agredido lo esconde. Entonces, un profesor debe estar muy atento de eso, pero también la familia. Es algo que tenemos en una lucha entre todos. Posiblemente porque en esa etapa los niños no tengan una personalidad formada. Entonces, son más susceptibles de recibir el bullying. Es cuestión de personalidad. Bueno, depende del centro, es difícil. El problema es que los centros a veces son el foco. Todo el mundo ve el centro educativo, el mecanismo para luchar contra el bullying y otras muchas situaciones. Sin embargo, la sociedad es un poco hipócrita. El centro educativo puede estar a cierto punto, pero hoy en día los niños utilizan las redes sociales absolutamente para todo. Ven cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de programa. Y a los críos lo que más les llaman son, sin duda alguna, las acciones violentas. Cualquier niño de cualquier edad puede ver cualquier cosa, cualquier programa de sexo, de violencia, de acoso a través de internet. Y ahí no hay libertad absoluta. Yo soy partidario, aunque suene muy mal, de aplicar un poco la censura en internet. Internet tiene cosas buenas. Pero para un crío menor de edad, no, no puede tener acceso a determinados contenidos. De hecho, Internet normaliza lo que no es normal. En Internet, el bullying es algo usual, normal, que muchos críos lo ven como algo que debe ocurrir en su centro, porque otros críos de otros centros lo hacen. Jamás se debe cambiar de colegio a la víctima. La víctima. Si tú a la víctima la llevas a otro colegio y tiene el mismo problema, posiblemente lo tenga porque es diferente. Y siempre en todos los colegios hay acosadores. El responsable es el acosador. El acosador es el que tiene sobre el que deben caer todas las medidas disciplinarias y educativas también, porque son niños. La víctima hay que protegerla y hay que ayudarle. Nunca castigarle cambiándolo de colegio, porque entonces para él eso supone interiormente que es el responsable de ese problema, cuando él no es el responsable, es el que sufre el problema. No, lo que pasa es que las redes sociales lo difunden. Bueno, posiblemente un poquito más por el hecho de que haya redes sociales y ahora se le da más trascendencia. Yo creo que el bullying ha existido desde siempre. Las redes sociales quizás lo magnifiquen más.